Hans fue invitado por los pobladores de Santiago de Chiquitos para pasar un fin de semana en su pueblo. Él subió hasta el mirador y tomó su desayuno en una casa cercana. Volviendo al pueblo, conversó con un señor, quien le cuenta sobre cómo era el pueblo antes. Hans quiere visitar la iglesia, pero antes se sirve un buen almuerzo. Ahí bien. Gracias, señor. Muchas gracias, se ve lindo. Está lindo. Ahí vamos, vamos a ver. Que le guste. Ya, gracias. No hay de qué. Gracias. Sírvase. Gracias. Permiso. ¿Cómo estuvo su mesa? Muy rico, señor. Muy rico, qué bien. Aparte de eso, tenemos platos diferentes para ofrecerles acá. ¿Sí? Y la verdad, atendemos a toda clase de gente. Y bueno, tratamos de darle la comodidad que, como gente que viene usted, como usted, necesita estar acá en el pueblo bien atendida. Tenemos bastante platos y variedades de comida para ofrecer. Muy bien, me voy a la plaza. Va a haber hartos burritos, que allá a esta hora hay hartos. Ellos son los únicos que salen por acá a esta hora. Porque la gente ahorita están descansando. Están descansando la gente. Una gente muy acogedora acá en el pueblo. Una gente bien, bien tranquila, muy amable. Entonces me voy a ir por la plaza. ¿Ya? Ok, lo esperamos entonces. Gracias. Para la cena. ¿Ya? ¿Y cuándo lo debo? No, no es nada, es una cortesía de la casa. Ya, gracias, vuelvo entonces en la noche. ¿Ya? Lo esperamos, don Han. Ya, gracias, hasta luego. Hasta luego, don Han. Muy amable aquí la gente. Hasta se come gratis por acá. Pero acá no hay nadie. ¿Será que vienen más tarde? A ver, y ahí tienen las campanas estas que me han contado el señor. Esas deben ser las campanas que han tocado cada hora. Y se ven viejas. ¿Cuántos años tendrán? No se dice nada. Entonces más tarde vuelvo a la iglesia. Me voy a dar una vuelta más por ahí abajo. Porque algún rato debe venir alguien por acá. Y allá hay un señor descansando. Es el único que lo veo aquí mediodía. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está ese joven? Muy buenas tardes. Bienvenido a este humilde hogar. Pero se dice que el pahuichi propio más vale que el chalé ajeno. ¿Cuál es la visita que me hace este joven? A ver, sentemos un ratito. ¿Ya? Ustedes estaban descansando bonito acá, ¿no? Descansando. Después del almuerzo es un merecido descanso acá pues en Santiago. Yo igual vengo ahorita de almorzar. Ah, ¿y qué le pareció la comida? Bonito, rico estaba. Rico, ya. Uh-huh. ¿Y qué le parece mi pueblo? Está bonito. Bonito, ¿no? Tranquilo está, porque no hay mucha gente en las calles. No, ahorita con el trabajo que tienen en el acceso carretero Roboré, Santiago Roboré, ya. Hay una parte de gente ocupada y otra parte que se ocupa en el valle, ya es tiempo de chaqueo. Ya. Y así diversas actividades tiene la gente acá, ¿no? Porque la gente vive de la agricultura precisamente. Uh-huh. ¿Y qué se siembra acá? Aquí en Santiago lo único que podemos sembrar es yuca, maíz, muy poca escala porque el terreno no es muy apto para eso. En cambio, la yuca en cualquier parte da,
Maní también, si uno cultiva, da primer y segundo año y después ya no. Además, la yuca. Ah, la yuca es lo que más se siembra acá. Aquí ya lo vi, tienen la corte aquí. Sí, aquí la corte departamental, mi hijo es el funcionario de la corte departamental. Yo, el corregidor. Yeah. Estamos siempre prestos para ayudándonos a nuestro prójimo, así. Claro. Entonces usted como corregidor tiene que controlarlo un poquito, que anda todo bien en el pueblo. Hay que controlar. Siempre tenemos algún apoyo del comando de acá, tenemos un apoyo por el servicio de seguridad, ¿no? Seguridad. Ahí arriba, ¿no? El comando. Hay un cuartel, aproximadamente 1000 metros de aquí de la esquina de la plaza, hacia allá un cuartel que ha entrado en una infraestructura sumamente hermosa, porque estaba un poco en deterioro eso. Ya, ¿y qué rol tiene el cuartel aquí en el pueblo? Depende de los comandantes. El actual, ¿para qué decir? Es un hombre que se preocupa por el pueblo, por el bienestar del pueblo. Bien. Está muy bien, está muy bien. Hans, ¿no gusta de pasar a tomarse un vaso de chicha, a lo criollo? Ah, claro, y luego quiero mostrarle la pista. Tenemos una pista de aterrizaje que tal vez para muchos será clandestina, pero para nosotros los oriundos va a ser bien eso, pero ya hablaremos allá cómo se hizo, quién trabajó. ¿Tiene una pista allá? Hay una pista a 800 metros de aquí. Ah, no, es lejos. Podemos ir a pie tranquilo. Claro, pero ¿no? si gusta, ahorita tomamos un vaso de chicha. Tomamos un vaso de chicha y después continuamos. Vamos allá. ¿Puede ser? Y después vamos a ir a... Claro que sí. Entonces pasemos, pues. Claro, claro. Gracias. Poniéndose cómodo. Gracias. Eso es su oficina. Ahora, doy a escoger. A ver. ¿Al estilo chiquitano o al estilo camba chiquitano en vaso? Al estilo chiquitano en tutumo y al estilo camba chiquitano en vaso. ¿Y eso se tiene que tomar? Eso se toma. ¿Todo de una vez? Si el estómago da, se puede tomar todo. Ya, porque tenemos todavía. Por lo menos la mitad, ¿no? Claro que sí. Ese para no quejarse y no decir que en Santiago no hay chichero. Chichero hay. Lo que faltan son tomadores. Para que no uno se queja y la gente no, que dice, la gente no invita en Santiago, ¿no? Así es. Allá hay una caretita de esto, que esa la vas a llevar. Ya. La cosa es que cuando lo veas, esto ha sido obsequio del señor corregidor. Ya. Eso va a caer todito. Hizo caer, pero no se arriba a caer. Ahora sí. Esto no cae. Esta caretita. Esa es la máscara. Ya. Esto con aprecio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito está. Sírvase. Es para usted. Tengo que terminarlo esto, ¿no? Te falta medio litro de todavía. Así es. Está lindo y bien frío. Frío, sí. Y aquí está nuestro patrono Santiago, que está en la iglesia, que todavía no lo has visto, ¿no? Ah, ese es el patrón de aquí del pueblo. Este es el patrón de mi pueblo. Santiago Apóstol. No lo vi porque la iglesia está cerrada. Pero el padre va a llegar a las 4 de la tarde. A las 4. Y ahí él va a abrir la iglesia, ahí vamos a tener la oportunidad de entrar, mirar. Ah, entonces vamos ahorita a la pista, mientras tanto. Claro que sí. Y cuando está el padre volvemos. Claro, ¿no? Claro. Ahí. Muy bien, muchas gracias. Me he enorgullecido porque has aceptado mi invitación. Gracias. Ahora vamos a ir a la pista. Muy bien, vamos a la pista. Vamos a mirar la pista. Bueno, nos dirigimos hacia la pista. Allá abajo es, ¿no? Allá abajo. Calle recta, vamos. Vamos, entonces. Esa es la tranca de seguridad. Por maderer, pirateros de madera. Ya. Y algunas movilidades que vienen robándose gasolina. Ya. ¿Cómo ves? Este es el retén. Está y bien. Esta tranca ahorita está con poco efectivo, se ha mudado más al otro lado. Este camino ahorita solamente habilitado para el personal de la empresa. ¿Esa aquí es la pista? Ahora sí que estamos llegando a la pista. Esta es la pista que comentaba yo que se conceptúa clandestina. Ya. Pero esta pista cuesta sacrificio, ¿eso a quién? Yo agradezco como corregidor a la inquietud del señor comandante de esta unidad que está sentada acá. Primeramente nos había dicho a nosotros, consultó con nosotros, dijo, ¿qué les parece? Mire, y mi inquietud es que la pista se mejore, porque yo sé que habiendo una pista de aterrizaje, esto va a haber
más visitas de turistas, más entradas para los hoteles, para las pensiones, o sea, una serie de... Claro, pues van a venir más gente, de, ¿no? De actividades se puede hacer cuando hay esto que es una información aérea, ¿no? Una uh-huh. pista aérea. ¿Qué tal si caminamos hasta la punta, Han? Y luego, si gustan, nos volvemos hacia acá para mirar lo mismo. Allá hay un pájaro grande. Ah, esto sí, ¿no? ¿Qué pájaro es? Socori se llama. Bueno, vea, cuando vamos allí se va a escapar, ¿no? Se escapa. Grande, ¿no? Ajá. Familia del avestruz, pero ese es solo que es más chico y el avestruz es grande. Y ya. Se dirige hacia acá. Mejor que vamos a ir por el otro lado. Sí, vamos por allá. ¿Ya? Vamos. ¿Pensás hacer otro viaje, Hans? ¿O vamos más adelante? ¿Y otro lugar? Soledad. Soledad no tiene agua, pero hay que ir a ver, hay el búho de piedra, la tortuga. ¿Y dónde queda esa Soledad? Que yo estoy a pie, tengo que ir a pie nomás. Pero igual se llega, ¿no? Pie. Claro, igual se llega, nomás con esos trancos largos y como son grandotes, así que tranquilo. Ya, me voy entonces ahí a Soledad. Claro, claro. ¿Ya? Es tu gusto. Entonces nos chequeamos en la noche, si es que te puede. ¿Listo? Ya, listo. Ok. ¿Listo? Que tengas una buena tarde, mi hermano. Ya, nos vemos entonces. Nos ¿ya? vemos, nos vemos. Gracias. Okay, yo chao, voy a chao. Para ya, acá, ¿no? Chao. Entonces, aquí debe ser el cuartel que me ha dicho el corregidor. Pero tampoco no veo a nadie. Puede ser que igual están de siesta. Ah, vamos aquí nomás. Entonces, esto debe ser el camino a Soledad. Y acá dicen alto. Pero no hay nadie. Yo creo que se puede pasar nomás. No creo que va a pasar algo. Porque de verdad no hay nadie. Pucha, ¿y ahora dónde queda ese lugar, Soledad? Porque de verdad, aquí estoy solo. Pero el señor me ha dicho, esto debe ser el camino. ¿Y acá? Ahí está la tortuga y el púen. Yo me acuerdo que ese corredor me ha dicho algo de tortuga. Entonces esa Soledad debe estar por ahí adentro. Vamos nomás. ¿Cómo estás? Buenas tardes, joven. Ah, buenas tardes. Por fin lo encuentro a alguien aquí por acá. Aquí estamos. ¿Qué decía? Visitando el lugar. Estoy buscando Soledad. Ah, caramba. Soledad, pues, todo lo que tenemos aquí, lo que puedes observar acá. ¿A todo eso? Es un lugar turístico, claro. Ah, pues yo hablé con el corregidor. Ajá. Y me diga que vaya a visitar Soledad. No me ha dicho qué es Soledad. Ah. Entonces, ¿todo eso se llama Soledad? Todo esto es Soledad, pero dentro de Soledad tenemos algunas formaciones rocosas muy atractivas, no sé si las ha visto. No, me ha contado de un púo, de una tortuga. Ah, ¿dónde queda esto? Pues mire, ya se ha adelantado mucho, tenemos que retroceder para atrás todavía para que lo... Sí. ¿A mí me lo muestra? ¿Dónde vamos, está? Vamos para atrás entonces. A ver. Esta es, mire, la tortuga que tenemos acá. Es una roca esculpida por la naturaleza y bueno... Gracias a la misma naturaleza, la tenemos aquí, ¿no? Presente para que todo turista que nos visite pueda disfrutarla, ¿no? Y se ve bien, ¿no? Claro, mire, es una tortuga petrificada, ese de miles de años atrás. Uh-huh. ¿Y por qué todo ese lugar se ve así, las piedras? Por la naturaleza, ¿no? A través del tiempo, el agua, los vientos, la humedad, lo ha esculpido así, ¿no? Mire, tan bonito, ¿no? Uh-huh. ¿Y el búho? Bueno, el búho, quiere apreciarlo. Podemos ir un poquito más allá, mire, creo que podemos... Pasado para que lo conozca y aprecie esta cosa de la naturaleza que tenemos. Aquí mire si lo puede apreciar, mire, tenemos el búho.
algo ahí, espectacular, ¿no? Mire, ¿no? Parece un ave mismo, como es el búho, petrificado real, ahí, ¿no? Es real mismo, ¿no? ¿Qué le parece? Bonito está. ¿Y vienen otra gente por acá? Porque yo no vi nadie. Por eso se llama soledad, ¿no? Porque no hay nadie, ¿no? Es por esa razón, mire, pero gracias a los últimos años de promoción que hemos tenido por Santiago, hay bastante turista, ¿no?, que nos visita por acá. ¿Y usted qué hace ahí arriba? Yo soy guardaparque del área protegida y este día me ha tocado patrullar acá este lugar, ¿no?, para poder controlar que no dañen acá el medio ambiente y sobre todo que estamos en época de incendios forestales, cuidar que no haya muchos incendios por esta zona, ¿no? ¿Y había incendio acá, no? No, gracias a Dios, mire, se ha controlado y ahorita no vemos nada, ¿no? ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿De allá? Yo vengo de más abajo, ¿no?, porque el área protegida, sus límites están hasta unos 2 kilómetros más allá abajo, ¿no? Pero está bonito el lugar, ¿no? Está muy atractivo. ¿Y atrás de esos cerros qué hay? Atrás de esta serranía tenemos ya vegetación, manchas de bosque. Más abajo ya tenemos la vegetación chiquitano-chaqueña, que es una transición entre el bosque seco tropical chiquitano y el chaqueño, ¿no? Muy bien, yo voy a mirar por allá. Ya, bueno, ¿ya? Yo me voy para acá, para el otro lado, porque se me está haciendo tarde y bueno, que disfrutes el paisaje. Ya voy a mirar un ratito, después igual tengo que volver porque ya me está bajando el sol. Bueno, ¿no? Pues, entonces que disfrute el paisaje. Nos vemos. Gracias, joven. Vamos a ver por allá. ¿Cómo que no la vi la tortuga ni el púa? Y tan cerca estaba. Ahora vamos a ver qué hay ahí arriba. Ah, entonces ahí está esto bosque que me ha dicho. Y aquí se puede mirar lejos ya. Seguramente ahí abajo no vive nadie ya. Y como veo, ya el sol está bajando. Mejor que vamos a ver el pueblo porque tengo que ir todavía a tener la iglesia. Vamos a ver que alguien está ahí. Porque me quedo más aquí, de verdad me quedo solo acá. Pucha, yo ya se ha hecho tarde ya. Pero ahí lo veo, por fin la iglesia ya está abierta ya. Vamos nomás antes que lo cierren de nuevo. Buenas noches, joven. ¿Cómo está? Ahí estamos. ¿Lo puedo molestar un ratito? ¿Estás ensayando acá? Sí, estamos ensayando una obra, una misa. Ya. De Domenico Cipoli. Muy bien, muy bien. ¿Y saben tocar bien? Sí, ya estos son avanzados. Avanzado. Estaba escuchando que estaba tratando, ¿no? No, estaba dando orden que estamos montando, sí, esta obra. Ya. Pegadas en caso, ¿no? Sí, ya estamos bien con ellos, todo bien. ¿Y todos los jóvenes vienen aquí del pueblo? Sí, son de acá nomás, del pueblo, son de Santiago. ¿Y de usted dónde viene? ¿Igual de acá? No, yo soy de Urubichá. Ah, de Urubichá. Sí, yo una vez fui a Urubichá, sí. Ah, ahí son famosos la gente porque saben tocar y fabricar violines, ¿no? Sí, sí, allá sí, nace y toca directo. Nacen con el violín. Sí, ¿no? Nace. Sí. Pero igual saben tocar bien acá. Sí, sí, estos son avanzados. Saben tocar bien ya. Muy bien. ¿Y me pueden tocar algo así típico de aquí? Ah, claro, sí. Lo podemos tocar una chovenita. Una chovena, botones de arco se llama. Pero van a cantar igual, ¿no? Sí, igual canta, coro. Ya. Me voy a sentar aquí. Sí, 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 por favor, ¿ya? Ahí, ahí. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Thank you.
Muy bien, profe. Pero como yo veo, saben tocar nomás, ¿no? Sí, estos son los más avanzados, sí. De... Uh-huh. ¿Y dónde siempre tocan? ¿En la misa? En la misa, igual, para cualquier evento también. Por decir, para un matrimonio, ya están tocando también. Ya. ¿Y en todas las chiquitanías se toca? Sí, ¿no? En todas las chiquitanías. ¿Y también hay festivales, ¿no? De música párroco. Sí, ya recién acabamos de hacer también, ya hace dos semanas. Ya. Sí, hemos ido a participar en el festival de temporada, ¿no? ¿Con ellos han participado? Con ellos, ya, con todos, el coro y orquesta. Ya. Hemos ido a llegar a conocer a Ñuflo de Chávez, ya. San Javier, Concepción y San Ramón. Uh-huh. ¿Y es allá atrás de Santiago? Sí, es el patrono de aquí, ¿no? De Santiago. Muy bien, así jóvenes. Sí. Ojalá que lo vaya bien. Para el futuro. Sí, ya estamos. Porque usted se va a quedar aquí nomás en el pueblo, ¿no? Sí, ¿o yo. ¿O va a volver a Uripichá? No, me voy a quedar para siempre. ¿Para siempre? Para siempre. ¿Ya han escuchado, no? Para siempre se va a quedar. Sí. Y tenemos que construir una escuela. Ah, sí. ¿Están pensando en estudiar en sí, escuela de música? Sí, ya. Escuela de música, ya estamos pensando de hacer, ¿no? Y estamos haciendo un proyecto ya para hacer eso. Muy bien, y usted va a ser director. Pero... Sí, ya, yo quiero seguir con ellos, sí. Sí. Muy quiero bien, profe. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Reinaldo. Reinaldo, mi nombre es Hans. ¿Ya? Que lo vaya bien con los chicos, ¿ya? Gracias, gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Ahora vamos a ver, ¿dónde me voy a quedar hoy a la noche? Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Usted es Hans, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el día lo hemos estado esperando. ¿Dónde está? Ah, yo le llegué de la mañana. Estaba aquí en el pueblo, por todos lados. Yo fui al mirador, fui ahí abajo donde hay una tortuga. Ya ha ido a varios lugares, entonces. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha visto el pueblo? Bien, bien. ¿Qué le parece? Bien, bien, bien. ¿Usted trabaja aquí en la alcaldía? Sí, yo soy el subalcalde de aquí de Santiago. ¿Subalcalde? Sí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Juan Francisco Zambi. ¿Don Juan? Sí. Un gusto. Igualmente. Por fin nos encontramos la noche. Mire, pues si no hemos estado esperando, pero recién pues lo hemos podido encontrar, ¿no? ¿Cuál es su recorrido más ahorita? No, vamos a ir cerrando esto para... ¿Ya se va a ir? Claro, ya. Terminamos la jornada también hoy día. Ya es tarde, ya no, ya sea, va a ser a las 8 ya. ¿No? Claro. No, ¿y usted dónde va a descansar ahorita? No sé, estaba buscando un hotel. Ah, no, y ahorita, en todo el día lo hemos estado esperando, se le ha reservado una pieza ahí en el hotel. ¿Dónde queda el hotel? En el hotel Beula, sí, allá el de la esquina. Allá, entonces me quedo ahí en la noche, allá. Claro, vamos, lo acompaño, está más allá, sigue. Ya, vamos entonces, ya. ¿Eso es aquí, es el hotel? Este es el hotel Los Hans. Muy bien, don Juan. Aquí ya, ahorita le ubican su pieza. Ya. Y nos vemos mañana. Muy bien, don Juan. Mañana lo busca ahí en la oficina. ¿Mañana va a trabajar domingo? Sí, ¿no? No, a misa, pues no vamos a misa en la mañana. Nos vemos allá en la misa, entonces. Claro. ¿Ya? Listo, don Juan. Listo, don Juan. Nos vemos, entonces. Gusto. Gusto. Ya, a mañana. Gracias. Ya, chao, chao. Buenas noches, señora. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Usted es don Hans? Sí, gracias. Bienvenido a Santiago de Chiquitos. Gracias, señora. Aquí tenemos una reservación hecha para usted. Sí, el supercar de mi condo que me estaban esperando, ¿no? Sí, sí, estamos esperándolo. Ya me perdí un poquito. Esperamos que se sienta a gusto, que pueda disfrutar su estadía en Santiago, conocer todos los lugares que tenemos, mucho para mostrar en esta zona. Realmente estamos alejados, pero es un paraíso escondido. A ver, vamos a mirar dónde me voy a quedar. Vamos a mostrarle su habitación, don Hans. Pero se ve bonito acá, ¿no? Está bonito por acá, ¿no? Aquí tenemos nuestro jardín, que son plantas nativas de la zona. Ya. ¿Y cuántas habitaciones tienen por acá? Aquí tenemos 12 habitaciones. ¿12? 12 habitaciones, sí. El hotel fue construido el año 2004. Ya. Se culminó el 2005, o sea que recién hemos tenido nuestro sexto año. La propietaria tuvo la iniciativa de hacer este hotel acá, tan alejado, para que la gente pueda tener donde hospedarse, ¿no? Nosotros les aseguramos que de acá va a ir otra persona para allá. ¿Se haga? Claro que sí, a usted lo va a poder. Quizás se canse un poquito las caminatas que haya, ¿no? Ya me cansé hoy día. Con la ya. Dormida, usted va a quedar mañana. Ya me cansé hoy día, subí hasta el mirador. Porque es camino nomás, ¿no? Sí. Le voy a mostrar su habitación. Muy bien, señora.
que está acá, este, es una suite tipo ejecutiva. No, está muy poco que... veces que fuimos así. Bueno, ahora puede. Gracias. Adelante. Por acá tiene salida a este balcón para que ya pueda disfrutar de la vista, mirar lo que es la plaza. Pero salida para mañana ya. Ya mañana. Bueno, lo dejo descansar, Hans. Está ya, en señora. Su habitación. Ya. Seguramente mañana le espera una larga caminata. Debe estar cansado de la caminata del día. Hoy día sí. Porque subí al mirador, ya fui grave. Bueno, Hans, que tenga buenas noches. Muy bien, gracias, señora. ¿Ya? Hasta mañana. Mañana nos vemos, a la mañana, tempranito. Mañana temprano. Ya, señora. El desayuno se sirve en el comedor. Muy bien. Está viendo allá. Ah, ya. Muy bien, señora, ¿ya? Bueno, y muchas gracias por el cuarto, ¿ya? Gracias.